Iñaki Basterrechea, responsable de ingeniería de tubos, y Javier Villuela, responsable de la planta de tubos. Vale. Bizkaiko aldun nagusi jauna, Derio eta Zamudioko alkate jaun andreak, Eusko Jaurlaritzaren sailburu eta baita Jaurlaritzaren espriren eta arduradunok, baita parkeko zuzendaria, baina gaur batez ere ITP-ren presidente, baita gainontzeko kideak, lankideak ere bai, guztioi, egunon, eta eskerrik asko instalazio berri hauen irekiera partekatzeko aukera eskaintzeagatik eta zorionak zuen 30. urte urrenean, 30 urte aipatu egin dira, beraz zorionak ere 30. urte urrenagatik. Gogoan dut ITP enpresaren sorrera. Hiru hamarkadatan etengabeko hobekuntzarako jarrera erakutsi egin duzue, bai Josep eta Carlosek aipatu egin duten bezala. Horri esker, Estatuko motor eta osagai aeronautikoen enpresa liderra zarete eta sektoreko 9. konpainia munduan. Beraz, nik uste dut 30 urte hauetan zehar egindako ibilbideagatik ere zoriondu egin behar zaituztegula. Recuerdo bien el momento del nacimiento de ITP en 1989. Se puso en marcha como una empresa innovadora y su trayectoria ha sido de constante evolución y crecimiento. Compartimos con orgullo, el mismo orgullo al que hacían referencia tanto Josep como también Carlos, el aniversario de esta multinacional vasca que en 30 años se acerca a los 900 millones de facturación, está presente en 5 países, como se ha destacado, y cuenta también con 4.000 personas empleadas, como se ha dicho. Gracias a su actitud de mejora continua, es hoy la empresa líder de motores y componentes aeronáuticos del Estado, y la 9.ª compañía de su sector en el mundo. Nos ilusiona comprobar que celebráis este aniversario mirando al futuro, conectados con el territorio y abiertos al mundo. La tecnología ha sido también, como se ha destacado, el hilo conductor de la evolución de ITP, una tecnología propia adaptada al diseño, fabricación y servicio de motores y componentes aeronáuticos. ITP ha invertido 360 millones de euros, 360 millones de euros en I+D+I en 5 años. Esta inversión le ha permitido avanzar en la excelencia de las tecnologías de fabricación aditiva y digitalización. Ha permitido el desarrollo de la nueva arquitectura del motor de futuro y va a permitir contar con la tecnología que sentará las bases de la propulsión híbrida eléctrica. Aeronautikaren etorkizuna teknologiaren, energiaren eta ingurumenaren eraldaketan kokatzen da. Eraldaketa horri aurrea hartzen dioten enpresaik izango dute etorkizuna. Agertoki berri hau, hemen gauden toki honek, aukera bikaina da ITP Aero enpresaren zat, teknologiarako eta fabrikaziorako erronka honetan implikatuta bai dago. Eusko Jaurlaritzak, kasu honetan, bide honetan laguntzen jarraituko du. Datorren urtean, 243 milioa euro inbertituko ditugu Basque Industry 4.0 estrategia enpresa txiki eta ertainetan sustatzeko. Parke teknologikoen sarean beste 22 milioa euro inbertituko ditugu.
El Gobierno vasco va a seguir impulsando una estrategia económica al servicio de la competitividad y la generación de nuevas oportunidades de empleo para nuestro país, una apuesta firme por la I+D en línea con el modelo de desarrollo industrial de Euskadi. Redoblamos nuestro esfuerzo en la estrategia Basque Industry 4.0. Así, en el año 2020, el próximo año, prevemos una inversión de 253 millones para la industria 4.0 en las pequeñas y medianas empresas y destinamos también 22 millones para nuevas inversiones en los parques tecnológicos. La red de parques tecnológicos es un ejemplo de colaboración. El 38% de la inversión empresarial en I+D se produce en estos parques, el 38%. Contamos con un ecosistema de conocimiento y talento, con infraestructuras adecuadas y un entorno natural atractivo. Y contamos también con el nuevo Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica, que cumple 2 años esta misma semana. El futuro de la aeronáutica se marca en la transición tecnológica, energética y medioambiental. El futuro será de aquellas empresas como ITP que se adelanten a esa transición, que apuesten por motores más eficientes y limpios, más ligeros y silenciosos. Se está explorando ya la electrificación de los aviones y este nuevo escenario abre una gran oportunidad para ITP implicada en este desafío tecnológico y de fabricación. Josep, Carlos, Jesús y el resto de representantes de ITP Aero, ITP, así como las y los trabajadores, habéis demostrado estar a la vanguardia de la innovación con tecnología propia. Contáis con certificaciones de gestión ambiental en todos los centros. Sois una compañía a la vanguardia de la fabricación avanzada, liderando la estrategia de especialización inteligente RIS3 Euskadi. Personas, tecnología, fabricación avanzada, innovación, inversión, internacionalización y alianzas estratégicas son las claves de la estrategia de ITP Aero. Son también las bases de nuestra política económica e industrial. ITP Aero es una empresa de referencia para todo el sector industrial de nuestro país. Zuen urteurrenean, Josep, Carlos, Sus, Sorionak, hiru hamarkadetan proiektu honetan parte hartu duten pertsona guztiei hemen langileengan islatuta. Sorionak beraz ITP Aero eta eskerrik asko.